Muy buenos días, bienvenidos al último programa de la semana aquí en los estudios de Televisión Digital Codificada. Vamos a compartir TDC Noticias. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy buen mediodía para vos. Hoy es el día del sorteo. Exactamente, así que, ese es el punto clave desde el punto de vista del entretenimiento que tiene para ofrecer este noticiero. Lo demás serán las noticias, como siempre, que tienen diferente tenor y que tienen diferentes protagonistas y que ya traen los títulos en este comienzo. Las obras en el puente de Durán, estuvimos con el senador Lisandro Enrico, avanzan a buen ritmo esta importante obra en nuestra región. Nos cuenta un poco de qué se trata. En Venado Tuerto, en la cuarta edición de Artista de Barrio será en la Plaza España este domingo. Vamos a estar un poco contando con el responsable de Cultura de Venado Tuerto, Roberto Mora. Silvana Pierabela, responsable del taller literario de escritores firmatenses, nos cuenta de la nueva antología que se presentará en el Hall Municipal el sábado de las 19 horas, escritores firmatenses que presentan su segundo libro. Anoche se lanzó el bono solidario, el gran bono solidario, una idea que intenta ayudar a quienes han perdido el trabajo en la ciudad de Firmat, en alguna de las empresas que se han dado. Estaremos contándoles de qué se trata y cómo se pondrá en funcionamiento esta idea. Jorge Rosell, presidente comunal de Godeken, además es integrante de la cooperativa y analiza el tema aumentos de tarifa eléctrica en el tema cooperativa, algo que realmente está preocupando a toda la región. Le decía que anoche en las instalaciones del Hotel Posta de Juárez, los generadores de esta idea, entre los que también se encuentra el concejal Franco Stampone, estuvieron allí para lanzar este bono contribución, este bono solidario que intenta paliar por lo menos en un tiempo una colaboración, una idea de aportar a quienes han perdido el trabajo en la metalmecánica. Es un fondo que tendrá además a diferentes personalidades de la ciudad y gente ligada a la cultura y a la sociedad que podrán hacer control de este dinero y habrá urnas que también estarán disponibles en diferentes puntos de la ciudad. Este bono se va a vender, va a tener un precio determinado. Nosotros dialogamos con Janina Pellegrini, una de las responsables de esta idea, también está Celeste Miranda, que nos cuentan este bono solidario, cómo lo podrá encontrar usted, cómo lo podrá comprar y para quién será. Esto surge hace unos 20, 25 días cuando vemos que la problemática de la industria se va acrecentando con el cierre de Meide, con la problemática de los trabajadores de Alcal, Franco involucrado muy de adentro con los empleados, viendo la problemática que tienen, sintiendo en carne lo que ellos están sintiendo. Sabemos que los trabajadores son el motor de nuestra economía regional, que si ellos paran, digamos, que es la clase media trabajadora, que es la que impulsa la carnicería, nuestros peluqueros, nuestra vida cotidiana, y que no son ni más ni menos que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra propia familia. Entonces, pensando en esto, en la mirada del otro y de cómo poder colaborar, que sabemos que no podemos colaborar y llegar a la raíz o la cuestión de fondo, pensar en cómo todos podemos ser partícipes en ayudar, y no solamente en ayudar, sino que ellos se sientan contenidos y se sientan que Firmat está apoyándolo y está viendo la problemática que ellos tienen, que sepan que no están solos. Y surge la idea de este bono contribución, que se llama primer gran bono solidario firmatense, que van a ser bonitos de 100 pesos, en donde va a estar va a haber puntos de venta fijos en donde se van a vender, que va a ser por la mañana en el Hall Municipal y en la Plaza Rivadavia. Por la tarde vamos a recorrer todos los barrios. Grandes puntos de venta como los Tres Beltrán, que van a estar en cada caja, donde la gente puede participar y comprar, donde va a estar en la cooperativa y en todos los comercios de Firmat que quieran apoyar esta iniciativa. En colaboradores, que hay más de 100 colaboradores que van a salir a la calle con esta propuesta. Y la idea, bueno, la idea también fue gestada y los premios van a ser muy significativos de gente firmatense. Exacta, con una identidad muy fuerte firmatense, por ejemplo, un cuadro de Lupi, una remera autografiada de Porta, de Walter Samuel, de Jonás Aguirre, de Leandro Berra, con las camisetas firmadas del Club Argentino, del Club Firmat, ya sea de los planteles de primera división, tanto de básquet como de fútbol. Y la idea es esta, la de que todos pertenecemos a este problema y todos podemos llegar a pertenecer
a una mínima solución y que todos nos sentamos contenidos y que los trabajadores no se sientan que están solos, sino que Firma tiene la mirada puesta en ellos. Celeste, entonces ahora habrá que apoyar esta idea, sobre todo comprando el bono, en puestos de venta, en lugares, ¿cómo lo tienen pensado? Así es. Bueno, en principio tenemos, digamos, dos lugares muy importantes aquí en Firmat donde se van a vender los bonos, que es Supermercados Beltrán y donde, bueno, funcionaba el supermercado de la cooperativa. Esos dos lugares son los centrales también de que van a participar en relación a los comercios. También, bueno, hemos hecho un listado de todos los comercios de Firmat donde vamos a ir este fin de semana y, bueno, vamos a tratar de transmitir esta idea de que todos sientan esta solidaridad que estamos teniendo, digamos, entre todos. Bueno, eso por un lado, y bueno, y también apuntar a los colaboradores, digamos, al todo el que se quiera sumar, será bienvenido, porque bueno, también como vamos a estar en los barrios, digamos, para que nos den una mano. Recordemos que sortea el primero de mayo. El primero de mayo va a ser el sorteo. ¿Para qué? Porque es un mes de venta. Exactamente, por eso va a ser un mes fuerte, donde vamos a estar por todos lados. Así que bueno, le hablamos a la población de Firmat, más a los trabajadores, a la familia, digamos, todos tenemos amigos, familiares y sabemos lo que están viviendo, lo sabemos y lo sentimos también. Si bien esto no va a ser una solución de fondo, pero bueno, es un pequeño parche o es una pequeña ayuda y como decía Jani, es más que nada para que ellos se sientan contenidos y se sientan que también lo sentimos. Avanzan las obras del puente de Durham. El senador Enrico nos cuenta en detalle de qué se trata y cómo viene esta importante obra de infraestructura. Estamos todavía unos meses, recién vengo del lugar de la obra, un tema que hemos peleado bastante y se viene avanzando bien. Ya se está colocando el puente nuevo, está apareciendo, ¿no? El puente nuevo de lo que es la traza nueva de la ruta, el puente Durham. Un puente viejísimo que tiene una curva y una contracurva bastante peligrosa, que es muy angosto, que es una obra, no solamente una obra vial de un puente y una ruta, es una obra hídrica. Debajo del puente de ese tramo de la ruta hay una obra hídrica importante que es el canal San Urbano. Por eso me parece que lo que se está dando respuesta es a una necesidad, primero de la circulación vehicular, porque el puente es angosto, es oscuro, es peligroso, pero sobre todo de ampliar la capacidad de drenaje de agua de ese canal San Urbano que saca el agua de Melincue, de Echove, de parte de Carmen, de Venado Tuerto inclusive, así que eso es lo importante. Hay que decir, antes de presentar a nuestro querido amigo Buen CCP en Deporte, que hay dos hechos importantes que tienen que ver con noticias de la ciudad. Una es que la moto robada a Luis Oriolani esta semana fue encontrada en Venado Tuerto tras un trabajo de investigación, también participó lógicamente el fiscal Merlo, la policía, y terminaron encontrando en Venado Tuerto esta moto Tornado Honda que le había robado. Y también recordemos que ayer poníamos en este noticiero la palabra de este damnificado que dijo que iba a ir hoy a las oficinas de la municipalidad para que lo atendieran. Bueno, se dio hoy una especie de debate abierto, en realidad escucha por parte de los concejales de la ciudad Firmat, que escucharon las demandas, los problemas y lógicamente el enojo de los diferentes ciudadanos que se llegaron ahí. Muchos de ellos, de acuerdo a lo que quería en la convocatoria Luis Oriolani, eran damnificados por robos, y que los hay y muchos, y así se dieron, bueno, en algún momento algunos debates calientes, unos intercambios de opiniones calientes. Lo que hay que agregar, bueno, es esto: la moto apareció. Esto no significa, digamos, que no se siga con la preocupación, no se siga trabajando con críticas hacia también el tema seguridad, que es uno de los temas que en Firmat hoy, además de lo laboral, es lo que sigue estando en caliente y con preocupación para todos. Ahora sí, punto y aparte, llega Wence Cepeda, es viernes y nos propone esto en Deportes. Buen mediodía para todos. La propuesta es ver lo mejor que pasó en la previa de lo que se viene, porque este fin de semana, si el tiempo acompaña, habrá fútbol y del bueno en todas las ligas. Vamos a arrancar con los mejores goles del fin de semana. Primero con este de Luis Gote para Atlético Paz. Y atención, porque no solamente goles le vamos a mostrar en el día de hoy, sino las mejores atajadas del fin de semana. El puesto número 13 lo vamos a dar a Matías Bomba, el jugador de los Andes de Alcorta, que marcó dos y que este es un verdadero golazo. Fíjense, vio y la colgó en el ángulo para que finalmente los Andes gane 4-1 frente al Atlético Paz. Matías Bomba, entonces, con el puesto número 3. Puesto número 2 de los mejores goles del fin de semana. Atención, se lo vamos a dar a David Gufanti, sí, va a llegar el Rey David para Arteaga, centro desde la derecha, y aparición goleadora, cuando no,
de David Gufanti para el gol de Arteaga, con el cual le ganó a Federación de los Quirquinchos por un gol contra cero. ¿Cuándo no? Gufanti va a estar varias veces en este top 10 seguramente. Bueno, queda el mejor gol del fin de semana. Se lo vamos a dar a Saninovic, que va a arrancar aquí. Fíjense, Juan Saninovic, aquí va a arrancar el gran volante ofensivo que tiene Rivadavia de Peirano. Va a apilar a 1, 2, 3. Va a acelerar, va a meter pase. Desde la derecha le van a devolver de primera y va a definir un verdadero golazo de una de las figuras de la Liga Deportiva del Sur. En nuestra página pueden ver la nota que hicimos con Juan Saninovic y los objetivos de este Rivadavia de Peirano, que sueña con clasificar y que ya está en cuartos de final del Interligas. Este es entonces el mejor gol del fin de semana. Se lo damos a Saninovic. Atención con las atajadas, ¿eh? Elegimos 4 para este día viernes. La número 4 se la vamos a dar a José Galetti, el de Argentino, que aquí evitaba el primer gol de Firmat. La vamos a ver otra vez con nuestra cámara. La atajada es sobre Cabral. Ahí está Cabral. Y la muy buena respuesta de Galetti. Vamos a ver quién está en el número 3. Javier Colli, este de San Jorge. Gran respuesta, mano cambiada, para evitar el gol de Rivadavia. Igual su equipo ganó sobre el de Venado Tuerto. Atención con el número 1. Primero vamos a la número 2. Esta es muy buena también, de Diego Luna. 17 años tiene el chico de Bombal. Evitó este cabezazo tapando muy bien, pero la mejor es esta, ¿eh? No hay dudas. Se la vamos a dar a Gardela de los Quirquinchos. Fíjense, tremenda tapada a contrapierna frente a Arteaga. Fíjense, el remate y Gardela evitando el gol de Arteaga fueron las mejores de este fin de semana. Veremos cuántas vienen este fin de semana, si es que el tiempo lo permite. Aunque llueve, aunque caiga piedra, va a haber rugby el próximo día domingo en nuestra ciudad. Después estamos con la previa. Nosotros aquí preparados para hacer la primera pausa. Va a haber visitas en vivo porque va a haber una proyección de una película que tiene que ver con esta historia de Melincuet, Una flor para las tumbas sin nombres. Y está Daniel Hetching, después le vamos a preguntar bien la pronunciación del apellido, si lo hemos dicho de manera correcta. Está con nosotros, nos va a acompañar y vamos a dialogar con él después de la pausa. Sí, así es. Así como así también en este marco de la fecha donde estamos recordando también un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, ¿no? El 2 de abril. No es un feriado más, es un feriado con mucho, que atravesamos con mucho dolor. Tenemos preparado... Sí, desde la producción de este noticiero y esta señal lo que quiere es una especie de pequeño homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, con el que nos vamos a ir a la pausa y después regresamos. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Éramos los jóvenes del sol, la patria nuestra sangre y todo se esfumó. Alguien caminó con mi canción, con los pies sangrando y sin amor. No se pagan con dádivas ni medallas las lágrimas. Vientos del sur lo repiten aquí. Vientos del sur lo repiten aquí. Admiro, maestro. Es un este es capo, grosso. No sé para qué volviste. La Peña del Hotel Posta de Juárez si presenta a Facundo olvidar. Toro. No sé si ya lo sabrás. Jueves 7 de abril a las 20:30. También la presencia de Maite y artistas invitados. Volviste. Servicio de buffet y ubicación por orden de llegada. Anticipadas en el hotel a 150 pesos. Con tarjeta APLA, 3 cuotas sin interés. O www.miltickets.com.ar. La Peña del Hotel Posta de Juárez. Mi samba para olvidar. Solo es el comienzo.
la pasión que sentís por los fierros ahora en vivo. Turismo Pista, TC2000, Super TC2000 y Top Race. Las categorías estrellas del automovilismo ahora en el living de tu casa. Domingos a partir de las 11 horas. Necesitábamos incentivos y créditos para generar mayor producción y crear más trabajo. Por eso, encaramos el Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Desarrollo Industrial. Potenciamos la integración de la provincia, poniendo en marcha una inversión histórica para recuperar nuestras rutas. Además, pusimos en las calles nuevos agentes policiales, más móviles y nuevo equipamiento de última tecnología. Este es solo el comienzo. Son los 100 primeros días. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. 53 millones de pesos en obras de infraestructura para la universidad. Obras de pavimentación y repavimentación, cordón cuneta, iluminación, hidráulicas, obras de cloaca, agua potable, gas, apertura de calles y viviendas. Como intendente de la ciudad, seguiré estando al frente de todas las situaciones que me toque asumir, como corresponde y como siempre lo he hecho. Como digo siempre, no miraré jamás hacia otro lugar. Tengamos presente la imagen de nuestros hijos, que necesitan saber que no existe verdadera realización personal si no es en el marco del desarrollo de la comunidad. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat, ventas de 0 kilómetros y usados, ventas corporativas, planes de ahorro, taller propio, asistencia técnica y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés, solo con tu DNI, cupos limitados, solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465 423955 424220. Italia 301 Corral de Bustos, 03468 422066. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465 426 500. Firmat, Santa Fe. Nuevo gimnasio interdisciplinario de Spa Melinkien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, power plate, aqua gym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinkien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinkien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o síguenos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 71 73 1541 83 10. RG Living Design, Melincue. Fierromec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T,
Redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Te admiro, maestro. Es un top. Este es capo, grosso. No sé para qué volviste. La peña del Hotel Posta de Juárez si presenta a Facundo Toro. No sé si ya lo sabrás. Jueves 7 de abril a las 20:30. También la presencia de Maite y artistas invitados. Volviste. Servicio de buffet y ubicación por orden de llegada. Anticipadas en el hotel a 150 pesos. Con tarjeta APLA, 3 cuotas sin interés. O www.miltickets.com.ar. La peña del Hotel Posta de Juárez. Solo es el comienzo. Muy bien, señores, les habíamos dicho en el anticipo de la pausa que había invitados. Realmente nos engalana, nos da un placer enorme. Uh-huh. Sintéticamente, lógicamente, con la lógica de un noticiero, estaremos repasando parte de la historia de la Argentina. ¿Con quiénes, Nicolás? Estamos con invitados. Daniel Etchim, realizador de la película Una flor para las tumbas sin nombre, y con Eric Domerge, es el hermano de Yves Domerge, uno de los desaparecidos que finalmente encontraron la familia, realmente el cuerpo. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Muchas gracias. La verdad que uno quiere preguntar tantas cosas en poco tiempo, pero yo diría, empezaría por esto, porque está claro que la película muestra algo, que la historia que él nos puede contar y las vivencias son enormes, pero ¿qué sienten al estar poniendo esto de manifiesto en diferentes lugares de la Argentina? ¿Y qué les devuelven, digamos, en estos tiempos, en el 2016, qué cosas les suceden, ¿no? Que no sería lo mismo que haberla pasado a lo mejor y hecho en el 80 en la Argentina. No, la película cuenta una historia muy, muy maravillosa, muy linda, y hoy en la sala ahí del Centro Cultural en la Municipalidad dije algo ahí a los chicos. Generalmente uno no vuelve a ver su película, no las ve. Y esta película, que yo he estado en festivales, en distintos lugares del país que hemos ido a invitarla a pasarla, y cada vez que la veo siento una felicidad por haber abordado ese proyecto, porque la historia es maravillosa, está muy vinculada a la zona, porque fue una acción solidaria de vecinos comunes. Uh-huh. De Melincué, que pudieron restituir la identidad a dos chicos que en ese momento eran militantes. Uno francés, la chica era mexicana, si bien era sobrina nieta de Perón, pero por el exilio había nacido en México en el 56. La verdad que me pone muy, muy contento, muy contento. Agradezco al Consejo Municipal que haya organizado las proyecciones y nos hayan invitado con mi compañera, que es guionista y productora de la película. La historia yo creo que hay que difundirla y es muy linda. La película tiene dos betas, dos misiones, ¿no? Por ahí un poco de la mirada al respecto de la historia reciente y también contar qué es Melincué para la persona que en cualquier lugar del planeta mira la película y se encuentra con la historia de una ciudad que tuvo realmente un momento muy, muy importante, muy, muy lindo, y que luego sufrió inundación. ¿Cómo es ese relato que contás de la ciudad de Melincué también? No, bueno, si bien yo soy de Santa Fe Capital, ¿no? Uh-huh. Y de chico tenía ese vago recuerdo en el inconsciente de o ir a Carlos Paz o a Melincué, y eran uh-huh. dos sitios turísticos del mismo nivel en el interior del país, fuera de Mar del Plata. Y a Melincué le pasó lo que le pasó y Carlos Paz quedó como, uh-huh. como lugar destino turístico del país. Y Melincué quedó, nosotros decimos, bueno, pueblo fantasma, no es así hoy, después de algunos años, pero realmente era eso lo que yo tenía en el inconsciente, y también quise ahondar en qué había pasado uh-huh. con esa localidad y en algo medio paralelo, contemporáneo, cuando habían tirado los cuerpos, uh-huh. porque en medio que el catombe en Melincué y las inundaciones comienzan promediando uh-huh. los 70, ¿no? Uh-huh. Paralelamente con la época de la dictadura, va.
Eric, ¿qué sentiste la primera vez que viste la película? ¿Fuiste parte del proceso? ¿Aparecés? ¿Cómo te fue encontrando, lógicamente, esto que también de alguna manera es una introspectiva? Uno está obligado a meterse para adentro. Mira, es muy simple. Hace casi 6 años nos devolvieron, después de 34 años de búsqueda, los restos y la identidad de los 2 NN de Melincués, que nosotros no teníamos ni idea que estaban ahí y tampoco teníamos esperanza de encontrarlos. Y a partir de ahí, no solo se nos abre una historia, que es la historia de todo lo que ocurrió en Melincué en esos años, ¿no? Que ellos tenían los cuerpos pero no tenían la identidad, sino lo que surgió a partir de ese momento, la cantidad de notas, de artículos, de libros, de películas, y este documental es un regalo más, ¿no? Realmente, y no de los menores, porque nos permite no solo hacer el duelo como familia, cerrar una página, sino llevarlo a todos los rincones, ¿no? Y a mí en particular, que siempre es lo que más me interesa cuando tengo un micrófono adelante, es resaltar que eran 2 militantes políticos, ¿no? Uh-huh. O sea que, se jugaron por un país distinto en una época muy brava, con la particularidad de que, bueno, Yves era francés y Cristina mexicana, pero bueno, es apenas un detalle, ¿no? Eric, y esta película obviamente lo refleja también. Sí, emociona el parecido físico que tenés con tu hermano, hemos visto imágenes, y emociona también el rol, tu empeño como hermano mayor, ¿no? ¿Sos el hermano mayor? Él es el mayor de 9 y yo tengo un año y medio menos que él. Pero así te digo, el empeño en esta búsqueda, y también este caso es el primero hasta ahora que es de restos encontrados en la búsqueda de gente que no era familiar, digamos. Así dice, ¿no?, el final de la película. Aclárenos un poco eso, ¿no? Porque es un caso en Melincué que en realidad es el primero del país en el que ocurre de esta manera esto, ¿puede ser? Bueno, lo que pasa es que en Melincué, un domingo de inicios de primavera del 76, aparecen 2 cuerpos muy baleados, muy no se podían identificar bajo ningún aspecto. Y bueno, pueblo chico, se enteraron todos, mucha gente fue al lugar y a partir de ese momento se los apropiaron, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo destaco también en todas partes. Eran hijos de Melincué desde el primer día y eso durante más de 30 años. Uh-huh. O sea, ellos vivieron, Yves 22 años y Cristina 20 años y estuvieron más de 30 años en Melincué. Así que fueron realmente, como termina la película con la palabra de mi hermana, fueron habitantes de Melincué, ¿no? Uh-huh. Me quedo con esto que vos remarcás, de alguna manera con orgullo, vos no renegás de que hayan sido militantes políticos, y lo pongo en estos tiempos, digo, hago una parábola, 40 años después, donde a veces las estigmatizaciones lo que intentan es desautorizar el empeño, la alegría que uno puede tener por pertenecer a un proyecto. Digo, hay una parábola que une lo que fueron ellos con lo que algunos jóvenes sienten por la política, pero en unos meses todo eso cambia y la mirada se pone sobre alguien que es un ñoqui, sobre alguien que aparentemente estaba, digamos, en el Estado, pero estaba además. ¿Qué sentís vos? ¿Qué hubieran sentido ellos, digamos, que pelearon por esas cosas? No, bueno, obviamente. Y a Daniel también le pregunto. Estamos en un momento complicado, no hay ninguna duda, pero bueno, yo trayendo casos, digamos, del pasado, de hace 40 años, porque son 40 años del golpe de Estado y son 40 años ahora en septiembre del secuestro. Me parece importante destacar ese papel militante. Y bueno, al que le sirva en la actualidad, bienvenido sea, ¿no? Pero una pequeña precisión que hago siempre también, cuando hablo de Yves y cuando hablo de Cristina, me preocupo en que queden representados los 30.000, ¿no? ¿Daniel? Valoro la actitud militante política y de inclusive, fíjate los chicos, que 30 años después en la escuela Pisurno. Compromiso ciudadano, ¿no? Comprometerse con lo que pasa en tu sociedad, eso es como artista o como con lo que te guste, con la vocación que tengas en tu vida, ustedes como periodista, comprometerse con la sociedad para cambiarle la vida a la mayor cantidad de gente posible, para construir una sociedad mejor, más solidaria, más justa. Les felicitamos realmente a los dos, a Eric por la búsqueda, a Daniel por el trabajo en la película, a Juliana Cagrandi, que también está en el estudio, aunque no esté ante la cámara, está Juliana también, que fue protagonista. ¿Yo puedo pasar un chivo? Lo que quieras. Sí, aparte de las 2 proyecciones... ¿Cómo pueden hacerlo estos pueblos? A las 7 de la tarde se va a presentar un libro de autoría de Eric,
Huesos desnudos, sí, vos. Sí, contalo, porque eso es otra de las partes importantes del día. Sí, este que traigo está un poco arrugado porque es mi libro y cada uno, no estoy acostumbrado, cada uno que me pide una dedicatoria, una firma, yo le pido una dedicatoria, una firma dentro de mi libro que está lleno de firmas, ¿no? Se presenta hoy. Se presenta hoy a las 19 horas. Sí, repaso, ¿qué es? Mirada de lo que sucedió. Es mi mirada de la historia familiar y de lo que pasó. Y bueno, y un montón de vericuetos que han surgido en el camino. La participación o la formación de los militares argentinos según una escuela francesa, ¿no? Bien entrenada en Argelia. Bueno, muy crítico contra Francia. Daniel, en la época de la dictadura, ¿cuántos años tenías? Del 76 al 83. Y yo empecé la universidad en el 82, o sea que la escuela secundaria, entré a la secundaria con el golpe. ¿Tuviste oportunidad de, siempre estuviste en Santa Fe? Sí, sí. Porque por ahí en estos lugares no había una participación del centro estudiante, pero sí en algunas ciudades más grandes podía haber algún incipiente participación o algo que no, se estaba moviendo. No, veía lo que pasaba, era a lo mejor no tan... No, había un poco más de información, a lo mejor con los lugares más chicos, pero no, yo tenía 12 años cuando viene el golpe y no participé en la universidad, formando grupos de estudio, formando agrupaciones políticas, después de Malvinas, que mañana mirá vos, qué fecha, ¿no? Justo, o sea, antes de que... Y que incluye la dictadura también, ¿no? Digamos, como una decisión política y un manotazo de ahogado, mandar a morir pibes. Que con orgullo podían llegar a creer que iban a pelear realmente desde su interior, pero en realidad era una operación, digamos, para tratar de saberse. ¿Qué puede hacer quien pueda estar en la zona y quiera ver la película? ¿Cómo se contacta? Porque hoy estamos en filmar, pero a lo mejor mañana la puede tener Mugueta, Vigán. ¿Cómo tienen que hacer? Muy difícil. El Facebook, bien. Recuérdamelo. Una flor para las tumbas sin nombre. Ese por es el Facebook. Sí. Para que la película pueda recorrer. Claro, que pueda estar hoy, a lo mejor alguien en Mugueta lo está viendo, en Vigán, Villada, me lo dice, qué buena esta idea, se puede plasmar durante todo el año, no necesariamente en los 24 de marzo. Sobre todo la gusta y emociona al adulto y los chicos de adolescentes se sienten identificados por la relación de que eran dos chicos de 20, 19 años los desaparecidos. Y porque la escuela pública y un grupo, una docente y un grupo de estudiantes de un curso de quinto año son parte importante para poder restituir la identidad de estos desaparecidos. Probablemente alguno de estos chicos nos esté mirando en Melincué, sí, ¿no? Algunos ya son más grandes, se ven en la facultad o se trabajan. Sí. Se ve Melincué, ¿eh? Ah, sí. Mirá, se están viendo en directo Melincué. Quedé enamorado de Melincué, así que... Por la gente y, bueno, por el lugar maravilloso que es. Gracias a los dos, por el libro, por la historia contada. Realmente, de mi parte, digo, por mantener viva la memoria con orgullo. Se puede la participación de una escuela, para cerrar, digamos, mi presencia acá, de la escuela de Melincué, digamos, es fundamental porque es la llave que nos permite ir a otras escuelas, ¿no? O sea, el tema es bueno para llevar a las escuelas, pero cuando uno lleva esta historia de jóvenes de 16, 17 años, que trabajaron por la memoria en el 2003 y que lo mantuvieron vivo todos estos años, es fundamental para llegar a los jóvenes de hoy. También está la localidad de Carreras en la historia también, porque también nos miran. También nos están viendo Carreras. Así que ojalá también pueda seguir dando vueltas. Vamos, le agradecemos realmente la presencia. Gracias. Vamos a repasar entonces los horarios de la proyección. Es ahora a las 14 horas en la sala cultural, se va a volver a repetir para las escuelas del turno tarde, pero si alguien tiene ganas de sumarse, seguramente pueda colarse también en esta función. Y a las 20 horas abierta para todo público, en entrada libre y gratuita en el hall municipal. En el hall central de la municipalidad, si hay mucha gente, bueno. Exacto. Y a las 19 horas, o sea, un ratito antes, en la Biblioteca Popular Nosotros, el libro que mostró recién Eric Domerge, Huesos Desnudos, se presenta también ante la sociedad firmatense para compartir esta historia que él contaba desde su mirada. Huesos Desnudos, 19 horas, Biblioteca Popular Nosotros, 20 horas, hall de la municipalidad para ver la película Una flor para las tumbas sin nombre. Venado Tuerto, ¿tiene su expresión cultural en los artistas? Así es verdad. Tiene expresión cultural, realmente, el artista de barrio se llama el programa, que vamos a escuchar ahora el responsable de cultura de Venado Tuerto, Roberto Mora, nos va a contar un poco al respecto de esto, su cuarta edición, y es este domingo. El domingo en Plaza España, en Alvear y Monteagudo, se va a desarrollar la cuarta edición, que es la última de esta propuesta que le acerca a Raquel Rivero, que es una artista nuestra, le acerca al intendente y nos ponemos a trabajar en este formato que se llama el artista del barrio, que cuento más sintéticamente que la idea es convocar a todos los artistas que cada barrio tiene y tener un lugar donde expresarlo, digamos, desde
poetas, cantantes, artesanos, lo que cualquier tipo de disciplina artística que quieran expresar en un espacio público. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad que fue de muy buena aceptación en los barrios. Aprovecho para agradecerles a los vecinalistas que nos han acompañado en esta propuesta, llamando a ellos, digamos, a los artistas que ellos conocen. Y a todas, por supuesto, a todas las áreas de la MUNI que participan también acompañándonos en esta propuesta de ocupar el espacio público con una propuesta cultural. ¿Abarcan esta oportunidad? ¿Sería barrio Rivadavia y Juan 23? Juan 23 y Centro 2 y 3. Están también involucrados en esta vez. Que realmente llegamos, digamos, dividimos la ciudad, por supuesto, en cuatro zonas. Más o menos como tiene dividido espacios públicos para la recolección, más o menos son por lo que veía son los mismos barrios, y en este caso, bueno, terminamos en aquella zona que es la Plaza España. La idea es que se inscriban previo para ir coordinando todo cómo se va a desarrollar. Sí, la verdad que, digamos, es muy tan buena la aceptación que se fue corriendo a partir desde que empezamos, que fueron contactándose tanto con Raquel en su página de Facebook, simple, se llama El Artista del Barrio, que pueden anotarse ahí también, o si no, venir acá, a donde estamos ahora, en la Casa del Bicentenario, y acercar, digamos, sus datos para que nosotros tenerlos para el domingo en la presentación. Después de la experiencia de este verano 2016, ¿la idea es que se pueda llegar a repetir el año que viene? Sí, yo creo que es una muy buena propuesta. A nosotros como municipio nos sirve como relevamiento de a veces que no llegamos a ciertos lugares. Esta es una oportunidad para que nosotros también sepamos, tenemos los datos de todos los participantes que han pasado por esta actividad. Así que es la verdad que una muy buena experiencia y yo creo que va a seguir haciéndose con el correr de los años. Me parece que es una buena propuesta. ¿A qué hora comienza todo el domingo? En este caso va a empezar más temprano, porque ya el clima lo amerita. Vamos a empezar a las 16 horas. Ahí está, agendado para Venado Tuerto, ténganlo en claro y lo podrán hacer, ver y ser, digamos, parte de esta buena historia. Lo que yo les invito es esta noche, están pensando en Firmat, la mejor calidad, se la podemos proponer desde aquí, desde la ciudad de Firmat y para toda la región, con Supermercados Beltrán. Lógicamente, lo que necesitamos es que usted escuche este consejo comercial. En nuestro local de calle Córdoba, la ciudad de Firmat, elaboramos embutidos y fiambres de óptima calidad que llevan la marca Beltrán. A partir de materias primas seleccionadas con procesos y recetas tradicionales, obtenemos productos con el típico sabor casero, como los fiambres que elaboraban nuestros abuelos. ¿Saben qué producimos allí? Chorizo puro de cerdo, chorizo criollo, morcilla dulce, morcilla salada, queso de cerdo, salamín picado grueso y salamín picado fino. Todo esto, una delicia, para la tardecita, para la noche, para compartir en Supermercado Beltrán, en las tres direcciones que usted lo puede encontrar. Y hoy es el gran día para este noticiero. Así es, y probablemente sea con lluvia el sorteo. Está anunciado para las 14 horas, 90% de probabilidad de precipitaciones. Es muy certero el pronóstico que tenemos últimamente, le viene pegando con todo. Así que 14 horas probablemente comience la lluvia a prepararse, porque está anunciado abundante caída de agua de un momento a otro. Así que a prepararse. Y como bien decía, sí, el sorteo del iPhone. Claro que sí, este iPhone hoy tiene un ganador. Quédese con nosotros todo el programa y agradecemos los comentarios, quienes han dado me gusta a la página. Por ejemplo, dice Laura Pizacane: hola, miro siempre el programa, gracias por dar la información y lo que pasa en la zona. Olga Pellegrini, muy completo el informativo al mediodía, gracias. María Falconi, muy bueno todo. Melody Goro, entre otros, recordemos que ya hay 1.500. Lo que más me gusta es el noticiero, porque lo miramos en familia, estaría bueno que pasen más películas. Así que muchísimas gracias y sigan participando. Ya estamos cortando los últimos papeles. Y queda un ratito nada más para darle me gusta. Y poco, porque la producción está como en el joven en manos de tijera, prácticamente, sí. Cortando tiquecitos, que son los que entrarán al sorteo. Pausa, hay deporte, está Wense. ¿Qué más, Nico? Para tenemos repasar información al respecto de la agenda cultural del fin de semana. No te vayas y enseguida volvemos. Gracias. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Te admiro, maestro. Es un top. Este es capo, grosso.
No sé para qué volviste. La Peña del Hotel Posta de Juárez si presenta a Facundo Toro. No sé si ya lo sabrás. Jueves 7 de abril a las 20:30. También la presencia de Maite y artistas invitados. Volviste. Qué mal me hace recordar. Servicio de buffet y ubicación por orden de llegada. Anticipadas en el hotel a 150 pesos. Con tarjeta APLA, 3 cuotas sin interés. O www.miltickets.com.ar. La Peña del Hotel Posta de Juárez. Mi samba para olvidar. Solo es el comienzo. En Petenati te ofrecemos marcas de primer nivel y un gran surtido en rubros. Tenemos la mejor atención personalizada y contamos con servicio técnico propio oficial de casi todas las marcas. Ofrecemos grandes descuentos por pago contado y una gran financiación con créditos personales en el acto y con mínimos requisitos. Ahora también aceptamos todas las tarjetas de crédito y te ofrecemos el plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés todos los días. Todo esto y mucho más lo encontrás en Petenati Hogar, donde todo es más fácil. Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos. Teléfonos 03465-1552-3930. 03465-1552-3931. Firmat. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat. Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-702. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. 53 millones de pesos. Pavimentación y repavimentación, cordón cuneta, iluminación, hidráulicas, obras de cloaca, agua potable, gas, apertura de calles y viviendas. Como intendente de la ciudad, seguiré estando al frente de todas las situaciones que me toque asumir, como corresponde y como siempre lo he hecho. Como digo siempre, no miraré jamás hacia otro lugar. Tengamos presente la imagen de nuestros hijos, que necesitan saber que no existe verdadera organización personal
si no es en el marco del desarrollo de la comunidad. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA Melinquien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, powerplate, aquagym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Ensalada con un ganador, para que vean, vamos mezclando, porque después dicen, ustedes no mezclan, salen los de abajo, los de arriba. Uno de estos números va a ser el ganador del iPhone 5C que tiene TDC para regalarles a ustedes. Uno de ellos está gracias a las casi 1.500 participaciones que tenemos agendado y otro montón de gente que nos está viendo y por ahí lo tiene con la red social algo. Pero este no será el único sorteo que habrá en el año, Nico. Estar atento, habrá otras cosas, habrá otras posibilidades de participar y en esto siempre es bueno remarcarlo. Y bueno, esperaremos, todavía no, pero ya está todo aquí. Nosotros ya tenemos lo que vale. ¿Cuál será el ganador? Y es transparente, no hay ningún truco. No, y vamos a hacer un primer plano. Ahora no estamos haciendo un primer plano, pero después lo vamos a hacer el primer plano, tener el papel, vamos a marcar allí. Así que no se hagan problema. Volvemos a la lógica del noticiero y en este caso hablamos de Jorge Rosell, presidente comunal de Godeken, que entre otras cosas también integra la cooperativa eléctrica. Y allí hay planteado un problema como lo tenemos todos, el aumento de la luz y la facturación que tendrían que trasladar a los vecinos de Godeken. Hay preocupación, lo cuenta Jorge Rosell. La cooperativa, digamos, lo que trata siempre de aplicar el menor aumento a la gente. Esto es inevitable porque, digamos, al aumentar la EPE, la provincia, al hacer los aumentos de la EPE, nos lleva también a la cooperativa a tener que adecuar las tarifas, digamos, de acuerdo a los costos. Hoy no estamos lejos de estar peor que en la capital y en el Gran Buenos Aires, porque cuando uno ve los aumentos del 700-800% en Buenos Aires, en la provincia se habla de que se va a aplicar en total de estos aumentos un 50%. No, ese 50% representa más a nosotros que en la capital federal con las tarifas que tenían el 700%. Nosotros ya hemos visto, la cooperativa viene aplicando algunos aumentos a partir del mes de diciembre. Creo que fue un 19%, ya el mes pasado aplicó otra parte. Bueno, y ahora estamos conversando, yo tenía justamente una reunión con la cooperativa para ver la nueva adecuación de este último aumento que va a ser el general, pero no va a bajar mucho lo que está pidiendo la EPE y el gobierno provincial del 50%, va a ser el aumento generalizado. Creo que este aumento es muy alto. Hay mucha gente, sobre todo los comercios, son los que más van a sufrir, porque, digamos, es la base de un negocio, ¿no es cierto? El tema de luz, nosotros por lo menos no tenemos lo que es pagar tarifa de agua y gas, no sabemos qué es lo que va a pasar con el tema de garrafas y tubos, pero vemos que se está complicando, sobre todo el comercio minorista, a los pequeños negocios y por supuesto a las familias de menores recursos. Esto no le está llegando, digamos, con mucha premura, hay que tratarlo con tranquilidad, pero va a ser muy, muy difícil sobrellevar si siguen los aumentos como este, ¿no? Silvana Pirabella es la coordinadora del taller literario de escritores firmatenses que presenta este fin de semana su segunda antología, un segundo libro que se llama Gente de Palabras. Será este sábado a las 19 horas. Nos cuenta Silvana de qué se trata. El sábado 2 de abril, este sábado que se acerca a las 19 horas, el taller literario Nuestras Letras presenta la nueva antología, la segunda,
que edita el fondo editorial Escritores Firmatenses. Se titula Gente de Palabra y participan 9 escritores en esta ocasión que van a estar acompañados por pintores y músicos. ¿Quiénes son estos 9 escritores firmatenses? Miguel Ángel Arrieta, Liliana Bainali, Elida Calatrava, Mabel Didino, Gustavo Jiménez, Roberto Guerra, hago memoria porque si me olvido de alguno va a ser problemático esto, Carmen Rodríguez, Agustín Secreto. Bueno, la propuesta entonces es 19 horas en el lugar, repetimos el lugar. Hall Central de la Municipalidad de Firmat, San Martín y Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por supuesto, a las 19 horas del sábado 2 de abril. El libro se va a poder conseguir ahí, me imagino. ¿Tiene un precio o es, cómo se hace para adquirir el libro? Acostumbramos a hacer un sorteo, así que alguna persona se beneficiará de asistir si le interesa tener la antología. Hay una cantidad de ejemplares que se van a ofrecer gratuitamente. Se hace la venta del libro en el lugar y los primeros 10 ejemplares siempre son para beneficio de la Biblioteca Popular, nosotros que nos cede gentilmente nuestro espacio de trabajo. Los demás se vuelcan al fondo editorial para poder presentar una próxima antología el año siguiente. Ahí está lo que tienen agendado, o sea, para el fin de semana, por lo menos en la ciudad de Firmat. Si quiere agenda deportiva, quiere saber lo que tenemos, llega el encargado de deportes, Wenceslao Cepeda. Gracias, Eduardo. Será el debut de los Teros este fin de semana, el domingo a partir de las 15:30 horas. El equipo de nuestra ciudad va a estar recibiendo a los Toros de Casilda. Escuchamos a uno de los integrantes del equipo del Club Atlético Argentino, a Gonzalo Tulián. Bueno, llegamos bien. Gracias a Dios, los jugadores que teníamos lesionados se fueron recuperando. Tenemos una baja importante que es el Leo, pero por Leo Mateu, por cuestiones de crecimiento deportivo de él, se fue a jugar a Rosario. Pero no, llegamos bien y los Toros de Casilda creo que es un buen rival para probarnos, a ver cómo estamos cuando si pasamos de fase, para ver contra lo que es Marco Juárez, lo que es Regata, que son ellos ya vienen del nivel 2 y son más competitivos, digamos. ¿Qué balance hacen de la pretemporada? La pretemporada estuvo muy buena con el profe Francisco Quiroga. Tenaza, nos mató, prácticamente nos mató, pero bueno, se ven los frutos en el rendimiento cuando terminamos intacto, ileso, no tan cansado en los partidos, y bueno, eso para mí fue positivo, y aparte Francisco nos da unos cursos así de lo que es posición y movimiento, que es muy importante para evitar lesiones. ¿Cómo imaginás el partido? ¿Qué saben de los Toros? Los Toros, bueno, son un equipo fuerte en lo que es forward. Ellos nos van a tratar de cerrar el juego con los forward, para que nosotros tenemos muy buen juego con los tres cuartos. Entonces ellos lo que van a hacer, van a cerrar el juego para tratar de empujar con los gordos y ensuciarnos la pelota. ¿Y qué objetivos se plantean para esta temporada? Tratar de clasificar primero para poderse jugar la segunda etapa. Y después, bueno, empezar el torneo clausura de la mejor manera, disputando el nivel 3. Domingo a las 15:30 horas, entonces, será el debut de los Teros en la Villa Deportiva, servicio de buffet para que los Teros reciban a los Toros de Casilda. Gracias, Wense. Y si usted esta noche está pensando en recibir amigos, es una muy buena propuesta poder tener fiambres, los mejores de elaboración propia en la ciudad de Firmat. ¿Sabe qué? Se lo contamos. La gente de Supermercado Beltrán, en calle Córdoba de la ciudad de Firmat, se elaboran los mejores embutidos y fiambres de óptima calidad que llevan la marca Beltrán. A partir de materias primas seleccionadas con procesos y recetas tradicionales, se obtienen productos con el típico sabor casero, ¿saben cómo qué? Como los fiambres que hacían nuestros abuelos. En Beltrán se produce morcilla salada, salamín picado fino y grueso, salamín con queso, salame de Milán, jamón crudo, bondiola, panceta, lomito de cerdo. Productos que se pueden adquirir en
cualquiera de los locales de Supermercado Beltrán, por supuesto, en Calle Córdoba. Allí puede ver cómo lo realizan y después en la región, lógicamente, en el corte Vigar, Nicolás. Vamos a ir a un corte, pero vamos a ir mezclando los papelitos. Sí, porque después, viste que a vos te pasa que cuando te encuentras en la calle vos no mezclaste bien, no sabés mezclar. Todas esas cosas que se saben que en los sorteos. Qué mal que mezclan los dos que conducen. Si recién, si recién te enganchás, estamos hablando del sorteo. No hay curso de mezclado, aclaremos, no hay, digamos, un curso de mezclado, pero... No es lomo salado lo que estamos haciendo, es otra cosa. A esta hora sería lindo el lomo salado, que vengan y pongan... Claro, estamos con el sorteo después del corte, así que no te muevas, dale me gusta, compartí, comentá los últimos 5 minutos para que puedas participar del sorteo. Un detalle importante, muchísimas gracias a todos, porque realmente nos sorprendió la cantidad de gente que participó, que se sumó a esta idea, por eso seguramente habrá otras similares características, con lo mismo veremos, pero la idea es que tengamos esta relación permanente y que además le abrió el juego al televidente para que nos pueda criticar, para que pueda proponer. Hay buenas propuestas, hay buenas ideas. Pausa y lo que viene es este sorteo del iPhone 5C. Ya venimos. En Petenati te ofrecemos marcas de primer nivel y un gran surtido en rubros. Tenemos la mejor atención personalizada y contamos con servicio técnico propio oficial de casi todas las marcas. Ofrecemos grandes descuentos por pago contado y una gran financiación con créditos personales en el acto y con mínimos requisitos. Ahora también aceptamos todas las tarjetas de crédito y te ofrecemos el plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés todos los días. Todo esto y mucho más lo encontrás en Petenati Hogar, donde todo es más fácil. La pasión que sentís por los fierros ahora en vivo. Turismo Pista, TC2000, Super TC2000 y Top Race. Las categorías estrellas del automovilismo ahora en el living de tu casa. Domingos a partir de las 11 horas. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados, solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465 423955 424220. Italia 301 Corral de Bustos, 03468 422 066. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465 421 712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Te admiro, maestro. Es un bueno. Este es capo, es grosso. No sé para qué volviste. La Peña del Hotel Posta de Juárez presenta a Facundo Toro. No sé si ya lo sabrás. Jueves 7 de abril a las 20:30. También la presencia de Maite y artistas invitados. Volviste. Qué mal me hace recordar. Servicio de buffet y ubicación por orden de llegada. Anticipadas en el hotel a 150 pesos. Con tarjeta APLA, 3 cuotas sin interés. O www.miltickets.com.ar. La Peña del Hotel Posta de Juárez. Mi samba para olvidar. Solo es el comienzo. Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos.
En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201, Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos, teléfonos 03465 1552-3930, 03465, 1552-3931, Firmat. Necesitábamos incentivos y créditos para generar mayor producción y crear más trabajo. Por eso, encaramos el Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Desarrollo Industrial. Potenciamos la integración de la provincia, poniendo en marcha una inversión histórica para recuperar nuestras rutas. Además, pusimos en las calles nuevos agentes policiales, más móviles y nuevo equipamiento de última tecnología. Este es solo el comienzo. Son los 100 primeros días. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Muchas gracias, acá está. Y ahí está. Nosotros, sí. Nuestros nombres no están acá por las dudas, ¿no? Ni el mío, ni el de Uriel, ni el de nadie, Nicolás, de la programación, digamos, de, ni nadie, de Walter. Nadie. Nosotros no participamos de este sorteo, ni nuestros familiares directos. Pero bien nos gustaría. Ni mi esposa ni mi hija participan, por ejemplo. Bien nos gustaría. Es un iPhone muy lindo que está. Sí, es un regalo de la producción de TDC, del canal, para que cualquiera de los que está acá adentro se lo pueda llevar hoy mismo. Antes de sortear, porque ya lo sorteamos, un par de mensajes y agradecemos más de casi 1.500 personas. Mariana Malasisi, buenísimo el noticiero, sigan así. Ángeles Azul, me gusta el canal, porque también está lo otro. Hay un desprendimiento de opiniones importante porque hablan de todo. Raúl Cáceres, la noticia del mediodía, son excelentes, sigan así. Roberto Vedetti, los felicito. Edgardo Ripoll, sigan así. Roberto Silvina Rodini dice, muy buen el noticiero. Alejandra Sosa, sigan así. Hay gente que ha puesto otro comentario abajo también. No hacía falta el número de DNI, vamos a aclararlo porque mucha gente lo puso. Celina Díaz, hola, estoy de acuerdo con la dupla noticiero. Sangre Joven, le viene muy bien. Lo decís por Nico, porque yo de joven ya perdí hace rato. Pao Pitetti, muy bueno el noticiero, siempre manteniéndonos informados sobre lo que pasa en la ciudad y la zona desde hace tiempo, metiéndole ganas siempre para que mejore. Me gusta el día después, que se ve mucho, hay que decirlo, yo lo decía. Sí. Y es un trabajo muy bueno de producción que hay en el antes del día después.
que es trabajar, conseguir los goles, estar en todas las canchas, una muy buena idea. Bueno, otro es La Ruta del Artista, que es otro de los programas ha aparecido muchas veces en los comentarios también. Así y que salió caro decirle a la gente que me debo por todos lados ahora. Bueno, señores, está viendo, vamos a hacer una gran mezclatina para que vean, para que puedan estar tranquilos de que los de arriba van abajo, los de abajo van arriba. No en la sociedad, sino en los papeles, que está claro esto, porque si no se lo toman en serio, pues juzgan esas cosas. Bueno. Yo, ¿mezclaste, Nico? Mezclamos. Uriel, mezclamos. Vamos con la cámara aquí. ¿Tiramos para arriba? Tipo, ven, ¿qué queda no en los papeles? Bueno, ¿agarrás uno? Sí, bueno. ¿Cómo no? ¿Nunca lo hiciste? No lo hice nunca. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Espere. Voy a agarrar casi todo lo que pueda. ¿Esto va a volar? Va a volar. Y sí, la idea es de aquí la gente de Tinelli que vino a traer. Traigan el dron. Esto vuela y ahí está Nico. Bueno, ahí le paso. Señores, vamos a esta cámara. Ahora sí. Martu Cáceres. Lo va a enfocar el querido Uriel. Ahí está. Martu. Recordemos que Facebook, algunos se ponen Martu con I, no hay problema. Martu Cáceres, llama al 421-988 ya. Que la gente de producción quiere comunicarse contigo o algún familiar que haya visto que sabe que el Facebook de Martu es Martu con W. Martu Cáceres, 421-988-03465 si sos de afuera. Bien, felicitaciones Martu, gracias. Te ganaste el iPhone que todos queríamos. Y bueno, vamos a ver, ojalá que te comuniques pronto con la producción, así nos ponemos de acuerdo para entregártelo. Ahora sí, lo que quiere la producción y lo que corresponde dentro del guión es contarles un poco cómo va a estar el tiempo el fin de semana y hablar de mercado de cereales. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Ahí está llamando. Bien, lo que inicia es la quiniela nacional, que tiene en el primer lugar el 6.359. El segundo lugar para el 7.703. En el tercer puesto, 2.141. Cuarta ubicación para el 7.309. Y en el quinto puesto, 7.140. Ahora nos vamos a meter en la quiniela provincia de Buenos Aires. Primer lugar para el 6.546. En el segundo puesto, 5.079. En la tercera ubicación, el 1.739. En el cuarto lugar, 6.744. Y en el quinto, el 6.600. Ya te digo que Martu es de firmar. Ahora la quiniela de Santa Fe en el primer lugar tiene el 9.119. El segundo lugar para el 4.556. En el tercer puesto, 4.522. El cuarto para el 2.754. Y en el quinto puesto, 149. Atentu, Martu Cáceres, que te ganaste el iPhone 5C. Mirá qué buen fin de semana vas a tener. Vamos a la cotización del mercado de cereales con... Estable lo que ha marcado la soja, 3.100 pesos. El maíz también estable en 2.200 pesos. El girasol, 3.500 pesos estable. El trigo en alza, 2.200 pesos. Y el sorgo en baja, 1.500. El pronóstico del tiempo tiene un sábado lluvioso. Ya decíamos, a partir de las 14 horas de hoy ya empieza la lluvia según el pronóstico. Sábado, 17 de mínima, 26 de máxima, 80% de probabilidad de lluvia. Domingo, 16 de mínima, 26 de máxima, para un domingo que pinta también con lluvia, pero en este caso una precipitación que andaría en el 40%, ya va mermando, habrá que estar expectante del fútbol. El lunes, 80% de precipitación, 14 de mínima, 22 de máxima, también con lluvia. Y el martes habrá una de 13 de mínima a 21 de máxima con lluvia. Bueno, Martu está en la escuela aparentemente, es una nena de edad primaria, así que cuando llegue y le avisen, puede llamar, tiene que venir con el papá y la mamá aquí, bien, con el papá y la mamá a retirar el iPhone 5C. ¿Sabe dónde están los estudios ahora? Mientras empieza a llover en el filmar, si no me equivoco. Sí. Tiene que venir pasando la avenida La Quemada, cruzando la ruta 93 y bajar 250 a 300 metros en el camino que conduce a La Blanqueada. Sí, 421-988 se comunica con la producción para decirle también. Por supuesto, felicitaciones. Entonces, Martu Cáceres, hasta acá nuestro compromiso con la información. Nos queda, está lloviendo en Firmat, sí, sí. Ya se largó a llover completamente, 23 grados la temperatura. Y nos queda una información muy pequeña al respecto de la reunión en Nestlé. Hubo noticias al respecto de esto, los trabajadores se reunieron, hay información que de alguna manera se va a corroborar en estos días. Hay un dato real.
O sea, hubo asamblea, lo que sí que no camina todavía la posibilidad de lo que quiere la empresa, que es de cesantear durante 30 días, y se pasó una reunión para el día martes. Así es. Esto lo leo con Petazzi en el día de hoy a la mañana del secretario general. Hasta el próximo lunes. Gracias.